el despertar de los dioses. Al principio, solo había un gran vacío. Estaba en todas partes y en ninguna parte a la vez. En este vacío, aparecieron dos entidades poderosas que fueron eventualmente conocidas como los dioses mayores: Fardos el Creador y Yuman Sarroth, quienes combinaron en sí mismo dos mitades desiguales. Una de estas mitades era Yuman el Sabio, un dios benigno que estaba dotado de intelecto divino, mientras que Sarroth el Destructor era la otra mitad más oscura. Estas eran las dos mitades de una sola entidad enigmática, y aunque cualquiera de ellas era perfectamente capaz de actuar por su cuenta, como si él hubiera sido completamente independiente, no lo eran. Estaban unidos por un vínculo eterno que no podía romperse, y su destino era uno. Nadie sabe de dónde provienen los dioses mayores, o si siempre han existido, y finalmente han despertado del letargo del infinito. Pero en algún punto del camino decidieron crear un universo. Seguramente Fardos fue el indicador, porque estaba motivado por la necesidad de crear y dar vida. Estaba lleno de poder creativo e impaciente por liberarlo, por lo que entró en existencia y comenzó a desatar sus poderes. Sin embargo, ninguno de sus intentos de crear tuvo éxito. Todas sus creaciones fueron tragadas por el vacío antes de que se completaran, y ninguna sobrevivió. Yuman Sarroth consideró los compromisos de Fardos pensativamente. Yuman era sagaz y tenía poderes mágicos impresionantes. Lo más importante, sin embargo, fue impulsado por un hambre insaciable de conocimiento e iluminación. En su esencia se parecía a Fardos, pero donde Fardos trabajaba abierta y lógicamente, el dominio de Yuman era el reino de los misterios. Sin embargo, compartía el interés de Fardos en la creación. Mientras que su mitad oscura, Sarroth, era esencialmente corrompida. Sarroth era un dios vano, que era dolorosamente consciente de que sus propios poderes creativos eran pobres. Debido a esto, miró la obra de creación de Fardos con celos, y desde el principio estaba decidido a prevenirla, o al menos a corromperla de cualquier manera que pudiera. Fardos, que no se sospechaba esto, le pidió ayuda porque había aceptado el hecho de que no podía lograr la creación por su cuenta, pero, por supuesto, Sarroth lo negó. Yuman, sin embargo, accedió a ayudar, y a partir de eso, él y Fardos trabajaron juntos en el gran proyecto que fue la creación. Desafortunadamente, sus esfuerzos combinados no fueron más exitosos, al igual que antes. Todo lo que Fardos y Yuman crearon fue tragado por el vacío tan pronto como llegó a existir. Y los dos dioses vieron tristemente que su creación corría por sus dedos como el agua a través de un colador. Por otro lado, Sarroth, que había estado observando sus esfuerzos con sospecha, se regocijó. Él ridiculizó sus esfuerzos. Sin embargo, su alegría se convirtió en sorpresa y enojo cuando descubrió que algo extraño sucedió. Algo que quizás Yuman y Fardos no se esperaban. Al día de hoy, nadie sabe con precisión qué fue lo que lo causó. Quizá el poder que se había gastado sacó a otra entidad del vacío. O podría ser que simplemente despertara a otra entidad divina en sus sueños. Algunos incluso afirman que, de alguna manera misteriosa, el poder que había gastado Yuman y Fardos en realidad creó una nueva entidad. Cualquiera que sea la verdad, una nueva diosa salió del vacío como una sirena recién nacida. Los asombrados dioses ancianos observaban su belleza divina en asombrada admiración, porque todo en ella era perfecta armonía. Acordaron llamarla Tibiásula. Sarroth, sin embargo, permaneció a su lado y humilló con silencioso odio. Pero por astuto que era,
escondió bien su resentimiento y fingió compartir la alegría de los dioses ancianos.